Esto que más allá de los aspectos administrativos y jurídicos hay otras importantes cuestiones que reafirman la importancia de cuidar este sector a sus profesionales y la importante gestión que desarrolla. La documentación administrativa histórica tiene un extraordinario valor social porque es el reflejo de la identidad cultural de las sociedades que la han ido generando. Los fueros, los títulos de propiedad, las cartas asignadas a nuestras ciudades y esas peculiaridades de sus manifestaciones sociales se recogen en la documentación histórica. Evidentemente, la propia investigación histórica, que da sentido a nuestras sociedades a la hora de explicar de dónde venimos y hacia dónde vamos, se fundamenta y se alimenta de los archivos. Pero también tiene un extraordinario valor económico, y lo quiero recalcar. Y no me refiero solo al valor intrínseco que tienen los legajos, que lo tienen, sino al beneficio económico que reportan. Les traigo un ejemplo concreto de la ciudad de Cáceres. Gracias a contar con una documentación histórica bien ordenada, clasificada y conservada, ha obtenido un éxito extraordinario en los procedimientos judiciales que se han ido planteando por particulares con respecto a la propiedad del patrimonio público de la ciudad. Es el caso de la Torre de los Púlpitos, donde los denunciantes reclamaban 50 millones de euros al ayuntamiento, o los recientes casos de la Torre Redonda, el baluarte de los Pozos. La base de la defensa jurídica fue precisamente esa documentación histórica y eso se ha traducido en la recuperación de un patrimonio de un valor incalculable en lo económico para una ciudad patrimonio de la humanidad como Cáceres.